from Paris. This is here where 30 years ago, voted product of the year was born. So from Paris, have a great award ceremony. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Damas, caballeros, amigos, colaboradores, bienvenidos entonces a esta primera edición de Product of the Year en Chile. Estamos muy felices de poder contar con todos ustedes en este proyecto que recién debuta en nuestro país, pero que cuenta con 3 décadas de prestigio a nivel mundial. Desde su creación en 1987 en Francia, y ya cuenta con presencia en 5 continentes y 40 países, como ustedes pudieron apreciar en nuestro video de introducción. Como muchos de ustedes deben saber, POI, por sus siglas en inglés, es el mayor premio global a la innovación que, mediante el voto directo de los consumidores, recompensa a los productos que destacan por su innovación. Pero se preguntarán, ¿cómo se realiza todo esto? Bueno, les voy a contar. Luego de que los productos postulan a POI, son revisados por un comité de expertos que certifica que cumplan con los requisitos de una innovación en su función, diseño, packing o fórmula, y que sean productos nuevos lanzados a la venta dentro de los últimos 18 meses. El comité estuvo integrado en esta oportunidad por la periodista María Elena Dressel, el publicista Cristian Leporati, Juan Pedro García, ingeniero civil, Luis Medina, experto en marketing, el ingeniero Rodrigo Pacheco, todas personas independientes, sin conflicto de interés de ningún tipo, generando un proceso transparente de evaluación. Tras ser validados por el comité, los ganadores son determinados por los mismos consumidores chilenos a través de una encuesta realizada por GFK Adimark a más de 9.000 chilenos. Los ganadores, que recién conoceremos durante esta ceremonia, podrán llevar el sello elegido producto del año en toda su comunicación y ventas durante todo el 2018, demostrando así que son reconocidos y también recomendados por los mismos consumidores chilenos. Antes de continuar, quiero invitarlos a que nos acompañen con sus teléfonos celulares. Ojalá que estén en silencio, eso sí, pero que nos puedan acompañar con un hashtag POI Chile 2018, pueden subir una foto entretenida, creativa, porque al final de esta ceremonia vamos a elegir un ganador con la foto más creativa. Así que recuérdenlo, el hashtag es POI Chile 2018 para que todos participemos y activemos también las redes sociales para que conozcan de este importante premio que por primera vez se realiza en nuestro país. Ahora sí, vamos a presentarles el video que justamente resume la trayectoria y la experiencia de POI a nivel mundial. Thank you.
Ahí estaba entonces el video que nos invita a conocer la importancia de este premio y por eso es que estamos hoy día para celebrarlo. Ahora, permítame presentarle al gerente general de Product of the Year Chile, quien está a cargo justamente del lanzamiento de este premio en nuestro país. Sylvain Benoit, bienvenido. Un aplauso, por favor. Hola, muy buenas noches a todos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Qué bueno. Bueno, muchas gracias por asistir a esta primera ceremonia de premiación de Product of the Year Chile. También quiero agradecer a todos los que participaron y confiaron en esta primera edición de PoI Chile. Como les comentó Carolina y como lo vieron en este video, PoI partió hace 30 años en Francia. De una persona que se llama Christian Lebray, que es un ex ejecutivo de L'Oréal, que todos conocen. El proyecto partió, el concepto partió de una idea, de una observación de esta persona, que es muy simple. ¿Quién mejor que los consumidores puede opinar y recomendar a los productos nuevos de consumo masivo que están lanzado al mercado? Bueno, esto fue en el 87 y luego ha pasado toda una década de éxito en Francia y a inicios de los años 2000 empezó la expansión internacional de POI en Europa y en distintos países. Y en el fondo se dieron cuenta que el concepto era un concepto replicable y con potencial en todos los países. ¿Y por qué funciona y tiene éxito ese concepto? La respuesta es muy simple. Es un concepto win-win. En el fondo, para las marcas, para las empresas, es un impulsor de su producto nuevo, en los cuales invierten tanto en desarrollo y en comunicación. Y por otro lado, para los consumidores, es una guía, una recomendación transparente e independiente de sus pares. El premio hoy en día sigue en plena expansión. Estamos en 40 países en los 5 continentes y este año hemos decidido lanzar el premio en Chile. Y eso es destacable, en el fondo es el primer país de la región que lanza el premio, si bien vienen otros países como Brasil y México. En esta primera edición del Producto del Año armamos 14 categorías de productos de consumo masivo. Y van a ver que hay productos buenísimos que participaron y ganaron. Bueno, ahora les quiero presentar a Philippe Gelder, que es el CEO de POI Worldwide y quien viajó especialmente para esta ceremonia. Un aplauso. Gracias. Señoras y señores, buenas noches. Siento no hablar español, voy a hablar en inglés. I'm really honored to be here tonight as a representative of POI Worldwide. It's extremely motivating to be in Santiago, not only because it is the first time the contest is organized, but also because we have a common DNA, innovation. Innovation is an obsession for us. And I'm sure that innovation will become a real trend in Chile because of the work of Sylvain and his team. I'm happy to be here and take some inspiration of your country. It's always great to be outside of your own country and discover other things. Product of the Year has celebrated its 30th anniversary of its creation in France, as Sylvain just told you. But it remains modern, dynamic, and being global, open to the world and innovation around the globe. Indeed, Product of the Year has celebrated the anniversary in Paris in January, but France was a first step. We are now present in more than 40 countries around the world, 43 to be precise. We'll be opening this year China, Panama, and Colombia.
And of course, there will be some additional countries coming on. And this is the beginning, not an end. We will continue to open countries where we are not present. And our ambition is to be almost all over in the world with this magnificent logo. This logo gives more meaning to brands. The fact that we are in all these countries give also this brand wearing this logo more credibility. It is recognized and acclaimed by 90% of consumers in the origin country, and I'm sure that within 3 to 4 years it will be something really well known in Chile as well. Still, we have a lot of important things to do to boost effectiveness of the logo, because we want you to use this logo to have a really powerful tool to boost your marketing campaigns. The logo means innovation, but above all, it really reinforces the connection between the products and the consumers, and both in a real and a virtual world. We believe we have still plenty of opportunities for developments to improve the concept, to improve the methodology, and to improve the logo, to improve the way it's present online. We are indeed the only logo organization in the world that do invest such heavily in searching into consumers. We question 200,000, more than 200,000 consumers around the world. And this year we have been questioning 3,000 consumers in Chile. If consumers perceive innovation and they appreciate it, they will make your products profitable and sustainable. Innovation is the only ingredient to guarantee brand sustainability. Innovation is the only ingredient to fight against low cost, copycats, and keep high margins for your product. Now, we must question ourselves. How do we innovate? What to do to innovate? It strikes me really when I travel around the world. We look at ourselves, but we do not open ourselves to the world. We do not think out of the box. Innovation is really thinking out of the box. Be open, look around, change your point of view. Change even the things you were looking at before. Because learning from others, from practice, from best practice around the world, is key to boost innovation. And let's not pretend we can live without being open to what's happening around the world. Do not hide. Do not hide reality. There are threats, and it's easier to ignore them. But we need to look at the evolution of the world. Recently, I was in China, twice this year. We opening there, and it's unbelievable. It really opened my eyes. Yes, some people say, Chinese copycats, they can't innovate. Like many Americans influencers, they tend to make us believe that China is only there to copy them. It is not true anymore. Innovation is really present in China. We are comfortably sitting home, thinking we're doing things right, because it's easier. There's no threat. And we want to keep our position, but be careful. The world is changing, and it's changing at a real fast pace. So I think product of the year is really helping us to focus on this changing environment. What you see on the screen is what big cities looks in China today. Not the exotic cliche, the old-fashioned image that many of us tend to have in mind when they think of this now modern empire. Indeed, the new Apple will not come from America. It is in China right now and will soon be the next hype in many other places. Look at all the innovation in this market, it's incredible. Be open, look at the world and its evolution. Look at this. This is the world today. 7.5 billion people, but there will be profound changes in the coming years. In 2050,
25% of the world population will be African, 19% will be Chinese, and 18% Indian. 62% in total of non-Occidental population, changing dramatically the way the leading country of today will have to behave tomorrow. And we see it happening day after day. It means that for most of us in this room who have kids, I see a lot of young people, so not many, but the one who have kids that will have our age in 2050, for them, the world will be totally different. We need to be ready for that. We can't ignore that and innovation is the only way to move forward, to meet and overcome these drastic changes, to remain in the leading lot. You are the leading companies, the leading brands. You can open yourself to the world. Be the internal booster of your company on innovation. You have the talent. We will see it later with these prizes. And we will help you nurture this talent with our insight, with our best practice, and cases from around the world. The team in Chile is now to also propagate what we know about innovation all over the world. The world is in constant evolution, so are we at Product of the Year. And I'm really motivated to help this Chile team to make sure that these evolutions become assets for your products, your brands, and deliver concrete return for your businesses. Because our logo is really at the heart of the product-consumer relationship. And when this relationship is strong, it generates growth. So I wish you all a very exciting award ceremony, the first one here in Chile. And I thank you very much for listening to me in English. Thank you. Agradecemos entonces a Silvana Benoit y a Felipe Gelder que traen este tremendo proyecto a nuestro país y ojo, que es el primero junto a Brasil y México en implementarlo en Latinoamérica, algo que es, por supuesto, muy destacable. Ahora los quiero invitar a ponerse cómodos. ¿Están tomando algo, comiendo algo? ¿Está todo perfecto? Si no, levantan la manito y los acomodamos mejor. A ponerse cómodos les digo porque ya empieza el momento más esperado de la noche cuando sabremos cuáles son los productos del año. Y tal como les contaba anteriormente, son 14 las categorías a las que postulan distintos productos que fueron evaluados por el Comité de Expertos y que fue votado por más de 9.000 chilenos seleccionados por GFK Dimarc, siendo un grupo representativo de la población nacional. Ahora quiero invitar a Catalina Correia, directora de comunicaciones de GFK Dimarc, quien nos contará justamente cómo se realizó el proceso de votación. Catalina. Hola, muy buenas noches. Antes que nada, quisiera agradecer al equipo de POI por haberse acercado a nosotros e invitarnos a hacernos parte de un proyecto tan importante como este, que justamente tiene que ver mucho con nuestra visión como empresa de investigación de mercado, que es tratar de ser la voz de todos los chilenos, de tratar de llevar lo que los chilenos sentimos, pensamos y opinamos sobre distintos temas y que todo el mundo lo pueda conocer. Y por eso participar de un proyecto como POI es tan relevante para nosotros, porque justamente lo que busca es que sean los consumidores, los chilenos, las personas como nosotros, los que pueden decirle a otras personas cuáles son esos productos que ellos consideran más innovadores. Acá les quiero compartir primero unos pequeños datos sobre un estudio que realizamos a principio de año con cerca de 1.000 personas que buscaba entender un poco cómo los chilenos se relacionaban con el mundo de las compras. Y teníamos que, más allá de la publicidad, el marketing, el atractivo de las vitrinas, el atractivo de los productos, era la opinión de otras personas, ya fueran sus amigos, líderes de opinión, referentes, familiares, etcétera, lo más importante, el elemento vital para un chileno al momento de elegir un producto. O sea, cuando una persona a mí me dice, ese es un producto bueno, que a mí me funcionó, que tuve un buen relato, eso para mí va a ser lo más importante al momento, cuando estoy en el moment of truth. Cuando voy a elegir un producto, lo que más me importa es la opinión que tuvieron otros sobre este producto.
ejemplo, 7 de cada 10 chilenos nos decía que su opinión sobre un producto mejoraría si es que tuviera la recomendación de más de 3.000 consumidores. 9 de cada 10 chilenos nos dice que el respaldo de sus consumidores es un producto importante al momento de realizar una compra. Y tenemos que un 58% de ellos nos dice que estaría dispuesto a pagar de más por un producto que ha sido reconocido por los consumidores. O sea, todo esto es un poco para que nos sirva de contexto y entender por qué un proyecto como POI es tan relevante. Porque lo que hoy, en este momento, en este contexto de desconfianza que lamentablemente atraviesa nuestro país, hoy los chilenos a quienes más le creen es a un chileno igual a uno. ¿Cuál es el aporte de hoy? Justamente ese, el aporte de POI al momento actual que nosotros estamos viviendo como país, es que es un reconocimiento del consumidor. No es un ente, no es un jurado, no son expertos lo que me lo están diciendo, no son los dueños de las marcas lo que me lo están diciendo, sino que son consumidores igual a mí, el que me está diciendo que ese producto es bueno, es un producto que merece confianza, es un producto que debo comprar. Perdón. Para contarles un poco la metodología, que POI es uno de los estudios de mercado más grandes que se está conduciendo actualmente en el país. Fueron más de 9.000 encuestas las que se hicieron para evaluar los productos de las 14 categorías. Fueron personas mayores de 18 años de todos los segmentos socioeconómicos. Fue un estudio con encuestas online que, dado la muestra que tiene un margen de error de 1,8. Y cada categoría fue evaluada por más o menos 3.000 personas. Y eso hace, ¿no?, que, como ustedes bien saben, es una muestra sumamente robusta, una muestra muy representativa de los chilenos actualmente. Y en total, considerando todas las categorías que evaluaron, eso implica que este año hicimos 9.483 encuestas, que seguramente sitúan a POI como el estudio de consumidores más grande que se ha hecho en nuestro país a la fecha. ¿Cuál es la ruta a la innovación? Para contarles brevemente cómo se eligen estos productos ganadores, los productos más innovadores de Chile. Cada uno de estos productos fue evaluado, como les dije, por aproximadamente 3.000 personas que fueran target de esas categorías, ¿no? Es decir, que fueran personas que de alguna manera u otra tuvieran un vínculo con ese tipo de productos. Les pedíamos a las personas que analizaran cada uno de los productos que se evaluaron con una nota de 1 a 10 en términos de atractivo, en términos de innovación, y en términos de intención de compra, cuán dispuestos estarían ellos a comprar los productos que estaban evaluando. Eso lo sumábamos y nos daba una nota, ¿no?, de 1 a 30. El producto ganador era el producto que obtenía la nota más alta. Si es que había una diferencia inferior en estos puntajes a 0.2, la pregunta que dirimía al producto más innovador de la categoría era, en caso de tener que elegir el producto A, B o C que la persona estaba evaluando, ¿cuál elegiría? Ese era el factor finalmente crítico para definir cuál era el producto más innovador de la categoría. Ahora, las marcas que también participaron de POI no solamente van a poder tener el valor de contar con un sello tan importante, tan legítimo en la sociedad chilena como el que se está planteando, sino que además van a tener más información que obviamente es de mucho interés para hacer la gestión de sus productos y de las innovaciones. Y es que les vamos a decir sobre los usuarios de los productos de la categoría cuáles son los principales drivers de compra para cada uno de los productos que se evaluaron, para quienes dicen que no son usuarios de esos productos, por qué, ¿no?, cuáles son las barreras hoy al consumo de ese tipo de productos en particular. Vamos a entender también el conocimiento que tenían las personas sobre esos productos, que si bien son innovaciones, son productos que ya llevan un tiempo en el mercado. Entonces queríamos entender si las personas lo conocían o no y por qué no. Los que decían que no, ¿no? Y ahí tratar de entender cuál es la importancia también de los puntos de contacto, que sin duda es un tema muy relevante para ustedes, que es tratar de ver cuáles son hoy esos lugares más relevantes para tratar de conectar también con nuestros consumidores. Y las personas que nos decían que no lo usarían, queríamos entender también por qué no lo usarían y quienes sí lo habían usado, cuáles habían sido también los principales drivers y los beneficios de ese producto. Y ahora ya, sin más, para no aburrirlos más, vamos a pasar entonces a la premiación y les damos nuestra más honesta felicitación por haber sido parte de los productos más innovadores, porque como ustedes bien saben, es un premio tan relevante porque viene directamente desde los usuarios. Son ellos hoy los que los respaldaron a ustedes, los que consideraron que eran los más innovadores y los productos más importantes de cada categoría. Así que un aplauso porque se lo ganaron. Gracias.
Gracias, Catalina. Y bueno, ahora vamos a conocer y saber quiénes se llevarán este galardón por primera vez en nuestro país. Y por eso voy a pedirle a Silván que me acompañe sobre el escenario para hacer entrega del premio al ganador de cada categoría. Y vamos a partir por la categoría Snack. El ganador es Tica Nativas de Tica y recibe el premio Matías Mingo, gerente comercial de Tica. Un aplauso entonces para Tica Nativas de Tica, que recibe entonces el premio en la categoría Snack. Gracias, Matías. La próxima categoría, Limpieza Multiuso. El premio es para Crema Doble Acción de Lisoform. Recibe entonces Emiliano Pierdan, Country Manager. Hay una cosa operativa. Suben por acá y bajan por acá. Así lo hacemos más ordenado. Un aplauso entonces para Crema Doble Acción de Lisoform. La próxima categoría, Do It Yourself, Renew de Agore. Recibe Josefa Robles, Trade Manager Marketing de la marca. ¿Dónde está Josefa? ¿Por acá? Un aplauso entonces para Do It Yourself, Renew de Agore. Próxima categoría, papel higiénico, Soft and Strong de Elite. Andrés, por favor, en representación de nuestros amigos de Elite. Papel higiénico Elite, soft and strong, es super suave y también super resistente. Presentamos Elite Soft and Strong, un papel higiénico con tres hojas que lo hacen mucho más suave y sorprendentemente resistente. Elite, máxima suavidad. Próxima categoría, ambientadores. Lisoform Automático recibe el premio nuevamente Emiliano, que estaba por ahí, que se va con dos premios en esta oportunidad. Emiliano Pierdan, Country Manager, entonces. Los productos de Lisoform tienen muchísimas formas de usarse. Mira en todos los lugares donde puedes aplicarlos. En el living uso Lisoform Automático que combate los malos olores de la casa. Usa Lisoform en tu hogar. Nuestra próxima categoría, limpieza de piso. Traperos húmedos multiuso de Virginia. Un aplauso entonces. Invitamos a Karina Muñoz, Product Manager de Virginia. Un aplauso entonces para
raperos húmedos multiusos de Virginia. Yo pensé que me había equivocado, pero no. Limpieza de baños es la próxima categoría y el premiado es discos activos de Lisoform. Recibe nuevamente otra vez Emiliano, se debería haber quedado acá. Emiliano Piedrán, Country Manager entonces. Los productos de Lisoform tienen muchísimas formas de usarse. Mira en todos los lugares donde puedes aplicarlos. Usa Lisoform discos activos en el inodoro que ayuda a mantenerlo limpio. Y además, al aplicarlo, no entrarás en contacto con los gérmenes. Usa Lisoform en tu hogar. Tres premios ya llevamos. Tres. Vamos a la próxima categoría, cuidado facial cosmético. El ganador es Loción Micelar 3 en 1 de Nivea. Recibe el premio Cristina Tatis, Remover Brand Manager. ¿Tu maquillaje es tan suave y fácil como parece? Ahora sí, prueba el cuidado único de Nivea en la nueva Loción Micelar 3 en 1, que desmaquilla, limpia la piel y la deja suave en un solo paso y sin enjuague. Nueva Loción Micelar 3 en 1, con el cuidado único de Nivea. Un aplauso entonces para Nivea, que recibe este premio con su producto Loción Micelar 3 en 1. Próxima categoría, protección femenina. Toalla higiénica invisible extra protección de nosotras. Esto está en proceso de transición desde Donacep. Recibe Fabiola González, Brand Manager entonces de la marca. Fabiola. Fuerte el aplauso, entonces. Próxima categoría, pasta de dientes. El ganador es Luminous White XD Shine de Colgate. Recibe Paulina González, gerente de Category Management. Amplificar el brillo de una escena es fácil. Solo tienes que hacer esto. Ahora puedes hacer lo mismo con tu sonrisa. Amplifica el brillo de tu sonrisa con la nueva Colgate Luminous White XD, con partículas pulidoras que revelan una nueva dimensión de extrema blancura. Si realmente quieres brillar, solo sonríe. Nueva Colgate Luminous White XD, diseñada para hacerte brillar. Un aplauso entonces para Luminous White XD Shine de Colgate. La próxima categoría es cuidado capilar. Atención, que el premio es para Root Cover Up de L'Oréal París. Recibe Bárbara Hot, Product Manager, entonces de L'Oréal. Bárbara. Situación inesperada. Nuevo Root Cover Up. 3 segundos para raíces perfectas. 3, 2, 1. No más caras ni raíces. ¡Llegaste! Nuevo Root Cover Up de L'Oréal París. Te estaba esperando. La próxima categoría es cuidado facial dermocosmético. El ganador es Elasticy más Filtrax, aceite facial de Eucerin. Recibe Troy Pérez, Brand Manager. Cuando la piel envejece, pierde elasticidad, luminosidad y las arrugas se vuelven más profundas. Nuevo Eucerin Elasticity Filler, acción múltiple antiedad, con ácido hialurónico y 4 potentes antioxidantes. Inspirado en tratamientos dermatológicos, mejora la elasticidad y genera un efecto relleno antiarrugas para una piel más firme y radiante. Nuevo Elasticity Filler, solo de Eucerin. Poténcialo con el aceite facial nutritivo que ayuda a rejuvenecer tu piel, su textura y suavidad. Un aplauso entonces. Quiero saber cómo se dice este producto. Quiero aprender cómo se dice exactamente. Elasticity Plus Filler. Caramba, voy a tener que usarlo, ¿me lo recomiendas? Por favor. Ya, muy tiro, bien. Al tiro. Muchas gracias. Entonces, un fuerte aplauso para la categoría Cuidado Facial Dermocosmético. Próxima categoría, cepillo de dientes.
Ganadores Luminous White Actis 360 más pluma blanqueadora de Colgate. Invitamos a Paulina González, gerente de categoría Management. ¿A dónde está? Ah, ahí. De nuevo. Fácil y rápido. Maquillaje, uñas. Ahora el blanqueamiento de tus dientes es simple con el nuevo cepillo dental Colgate Luminous White con pluma blanqueadora. Solo te cepillas, usas la pluma blanqueadora y lista, sin esperar ni enjuagar. Su fórmula penetra profundo y blanquea con el mismo ingrediente usado por odontólogos, dejando dientes más blancos en solo 2 días. Una sonrisa blanca y deslumbrante cada día, ahora es fácil y rápido. Nuevo cepillo dental Colgate Luminous White Advanced con pluma blanqueadora. Cepillas, blanqueas y lista. Colgate, marca número 1 recomendada por odontólogos. Doble premio entonces para Colgate esta noche. Y en la última categoría, que es la categoría pañales de bebé, el ganador es Premium Care de Pampers. Jean-Paul Doyi, Brand Manager, lo invitamos a subir a este escenario para que reciba su merecido premio. Eres amado desde la primera caricia. Y ahora hay un pañal que te protege tanto como ella. Pampers Premium Care con Extra Sec Pods. 3 canales extraabsorbentes que evitan que el pañal se cuelgue y mantienen a tu guagua más sequita y protegida que nunca para que todo lo que sienta sea amor. Pampers Premium Care, el pañal más seco y suave de Chile. Pampers, amor, sueños y juegos. Ahora sí, un aplauso fuerte entonces para Premium Care de Pampers. No te vayas. Jean-Paul, no te vayas. Le vamos a pedir entonces a un representante de los ganadores que suban nuevamente con su premio para que podamos tomar una foto con todos los ganadores de Producto del Año Chile 2018. Y mientras nos acomodamos con todos los ganadores, les voy a recordar entonces que ustedes también pueden ser ganadores, los que nos acompañan esta noche con el hashtag VoyChile2018. Suben una foto y al final de la ceremonia probablemente se van a llevar un atractivo premio, así, pero tienen que participar, eso sí, el hashtag es VoyChile2018. ¿Están todos? Faltan. En esta primera edición de VoyChile 2018, estos productos llevarán durante todo el año el sello elegido Producto del Año, que acredita que son recomendados por consumidores para consumidores y, por supuesto, a quienes no ganaron esta oportunidad y al resto de los asistentes los dejamos más que invitados a participar el próximo año en una nueva edición del Producto del Año Chile. Ahora, la foto, sonríen. Para todos ellos, pero Silvón, antes de que nos despidamos, aquí te cedo el micrófono. Bueno, muchas felicitaciones a todos los ganadores, un aplauso para ellos. Estamos muy felices por esta primera edición de Product of the Year, el Producto de Año Chile. La verdad que ha recibido muy buena aprobación de parte de todos y estamos muy felices también con el nivel de participación que hemos tenido. Ahora yo invito a todos los ganadores a optimizar el uso del sello durante todo el año 2018 en todo lo que es producto, esto, en el packaging, en el punto de venta, en toda la comunicación, ya que certifica en el fondo la preferencia de los consumidores. Quiero agradecer a todos los que han sido parte de este proceso. Primero, Webit Comunicaciones, que es nuestra agencia de comunicación. Un aplauso. (Risa)
MG Consulting, que es nuestra agencia de relaciones públicas. HL, que es la productora de este magnífico evento. Muchas gracias. Jefe Carimac, por todo el apoyo. Muchas gracias. Me falta todos los miembros del comité y me falta, obviamente, Philip, que viajó especialmente para esta ceremonia. Un aplauso para ellos. Los invito a todos a participar, obviamente, en la siguiente edición que se puede inscribir desde el 1 de enero del 2018. Los invito a acercarse a nosotros para inscribirse o a través de nuestra página, que es www.poichile.cl. Y nos estamos viendo el año que viene. Muchas gracias y buenas noches. Una fiesta no puede terminar sin fiesta, ¿o no? Tenemos que, una fiesta no puede terminar sin fiesta. No puede terminar así. Queremos agradecerle a todos ustedes que nos hayan acompañado esta noche. Vamos a seguir disfrutando de este cóctel. A la salida van a recibir un recuerdo de esta jornada, pero yo creo que falta música, ¿o no? Para que nos animemos más. Tenemos una sorpresa musical por ahí. Yo estoy esperando nada más, así, porque me dijeron.
Un aplauso entonces para la fiesta que armó esta gran batucada. Les voy a recordar que a la salida van a recibir un pequeño recuerdo de esta primera ceremonia. Además, queremos que verlos a todos ustedes participando el próximo año de la segunda edición de POI. Y atención que el ganador del hashtag con POI Chile 2018 está bien reñido. Así que nos vamos a comunicar con él por interno para, por supuesto, entregarle su premio. Un aplauso para todos ustedes. Será hasta el próximo año. Felicitaciones a los ganadores. Y, por supuesto, por venir a compartir con nosotros de esta primera experiencia de POI Chile 2018.